para el equipo ha sido importante poder entender y conocer la represión para poder seguir resistiendo, luchando y para posicionarnos frente a ella, pero también para generar redes y mecanismos de protección colectiva. Entonces, la primera pregunta que se desprende de lo que acabo de plantear es, ¿cuándo nos han reprimido? Y a partir del análisis de los datos, cosas que ya de todas maneras nosotros y nosotras sabemos, ¿no? Es decir, nosotros vivimos todos los días la represión y sabemos que en este país no ha habido normalidad desde abril del 2018. Sin embargo, acá las cifras no lo confirman, ¿no? Es decir, la represión en Nicaragua ha sido un continuum y además de ser un continuum, la represión se ha comportado en forma de ciclos. Y estos ciclos que hemos identificado están sobre todo asociados a fechas y eventos conmemorativos o de alguna forma importantes, ¿no? Y ahí pueden ver esos picos, ¿no? Y esos ciclos. Por un lado tenemos los meses y los años y por otro lado el comportamiento de la represión y ahí se ven con claridad los picos, que lo que buscan e intentan, ¿verdad?, es desmovilizarnos y desarticularnos y disuadirnos, ¿no?, de seguirnos organizando, de seguir participando, etc. En ese sentido también, como un ejemplo de esto que estamos diciendo, es lo que acaba de pasar el fin de semana, que ya lo comentaban un poco en la introducción del evento, ¿no? La jornada represiva que vivimos sobre todo el domingo, en donde hubo un asesinato, la quema de una vivienda, pero además un sinnúmero de hostigamientos y de detenciones. Luego nos preguntamos, ¿cuáles han sido los hechos de los que hemos sobrevivido y resistido? Bueno, por un lado, a partir del análisis, la mayoría de estrategias represivas que el régimen ha usado para contener la movilización ciudadana, para reprimirnos, para garantizar tener el control, ¿no?, y perpetuarse en el poder, por un lado, las detenciones arbitrarias, hemos documentado y registrado más de 2.500 detenciones arbitrarias, hemos documentado más de 1.500 agresiones, más de 1.500 amenazas y más de 1.000 hostigamientos. Sabemos que hay más y necesitamos en ese sentido seguir documentándolas y además poder documentar las que no hemos logrado registrar y documentar hasta ahora. Pero hasta el momento hemos logrado documentar eso, asimismo también más de 500 judicializaciones, más de 400 muertes o asesinatos, y así sucesivamente con hechos de tortura.